Hola a todos, bienvenidos a Albequia. Hoy tenemos con nosotros a Noelia. Encantada de estar aquí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, muy bien. Uh -huh. emocionada. Bueno, has venido con Huracanes, sí. un temazo, como ya te he dicho. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese lanzamiento? Pues la verdad que, que muy tranquila, sorprendentemente, uh -huh. porque creo que como además fue como un poco catarsis esta canción, ¿Sí? fue como sacar y, y sanar un poco. Eh, fue como, como mandar una carta ah mira qué de, bonito sí de hecho lo dije en mis redes que en realidad esta canción era una carta para de mi alma para la, del, la que la escuche y uh -huh. que le ayude igual que también me ayudó a mí escribirla y todo eso y muy tranquila la verdad y entonces cómo surgió un día dijiste me ha venido la inspiración sí fue <laughs> porque es muy profunda muy... sí además fue de estas veces que te da un, un lapsus porque a ver yo escribo cosas <laughs> pero no tan profundas no sí pero sí es verdad que estaba en la pandemia intentando hacer eh, algún cover o algo uh -huh. para animar un poco la situación y no me salía no me salía y además era una canción de Whitney Houston que la tengo súper trillada entonces sí. me, como que me frustré lo guardé todo y me eché en la cama así mirando el techo y cuando me quise dar cuenta estaba llorando eh, eh, ay, acordándome diciendo eh, estoy cero inspirada cuánto tiempo va a durar esto si por esa fase, sin meter la composición, los demás también nos Claro, claro, y ya era como, eh, es que estoy todo el día aquí sola en mi cuarto, claro. el único que entraba mucho y salía mucho era mi perro, en plan, <laughs> no porque tuviéramos nadie, nada, porque sí. todos estábamos encerrados en casa, ¿no? claro. pero más que nada porque sí que estaba el, ese momento de, de tener cuidado, entonces nos claro un sí, poco. Sí. Y no sé por qué, pero es, todo eso me vino como un flashback de... Mmm, de que de yo decía, es que necesito salir, necesito estar con gente, no sé qué. No sé qué y se me vino el flashback de de momentos de la adolescencia en lo que tenía mucha gente a mi alrededor uh -huh. y me sentía sola sí. y concretamente era porque realmente pasaba muy poco tiempo conmigo misma uh -huh. entonces en ese momento fue como un revoltijo de emociones y dije sí. ay lo voy a escribir todo que, que dijo, de aquí sale algo ¿no sí 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 y, y escribí 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 y salió la catarsis de huracanes de hecho tiene frases súper contundentes como olvidé mi cuerpo porque ya no me abrazo sí. o sea es que te han salido unas frases sí o sea unos versos fue como Claro, el, el, la gracia de, de eso fue que empezó como olvidé mi cuerpo porque nadie lo abraza, ¿no? Uh -huh. Rollo, pandemia, ya no me abraza, ya, ya. No, Pero de repente fue como, eh, no, la que no me abrazo soy yo. Claro. claro. necesito estar conmigo y comprender que, bueno, lo que dure esta situación, yo tengo que estar conmigo. Entonces, ¿exactamente qué es lo que querías transmitir? ¿Qué mensaje pues era? Pues que es muy importante estar contigo misma uh -huh. en, en todos los momentos de tu vida. Aunque tenga gente a tu alrededor y que te apoyen y siempre estés sí. rodeada, pero lo importante también es sentir que te tienes que a ti misma. Uh -huh. mm -hmm. Tenías también ganas un poco de sacar ese lado más íntimo tuyo. Sí, porque con el Ruina ya como que lo saqué un poco, uh -huh. era, pero sí. era más estilo eh, diciéndoselo a otra persona. Luego solo nomás era movida que también es sí. lo que a mí más me gusta, pero por otro lado dije pues me apetece hacer una balada tranquila y que menos es más sabes que la sí. canción sea menos es más y que todo se refleje muy bien en la letra en las emociones y que uh -huh. no le haga falta extras claro ¿sabes? y como bien has dicho era una balada la anterior fue movida eh, tenías ganas de cambiar un poquito o qué estilo sí. te vamos a seguir viendo movida lenta tal es que sabes qué pasa que soy eh, un ser humano demasiado fluctuoso un ser humano sí sí ojo soy un ser humano demasiado fluctuoso entonces uh -huh. Conforme me voy sintiendo, sí. voy, voy eh, adaptando la música. Uh -huh. Es como que yo, yo soy fiel, vamos, de que la, la música es, es mi, mis emociones fuera, mis sensaciones fuera. Entonces, por ejemplo, el siguiente single, después de Huracanes, era un, una balada. Uh -huh. Era un dúo que era balada. Sí. Y, y yo siempre decía, es la balada que todo el mundo se va a poner en sus bodas, no sé qué. Y de repente ha sido como, ¡No! No hay más baladas. No quiero. En plan, no quiero que sea una balada, porque sí. ahora estoy escuchando como mucha música de los 90 y bueno, siempre él, ¿no? mi uh -huh. música favorita. Sí. Pero como que de repente, como que estoy más, escuchando más sí. y analizando más, y es como, no me apetece que haya otra balada. Entonces, entonces ¿qué es. estilo te vamos a ver? Bueno, es una mezcla sí. que la gente se va a rayar, pero. Ah, vale. Pero, pero es como. Eh, entre. <risa> entre <risa> ese parte. Entre Voice to Men. Vale, uh -huh. los, los coritos de Voice to Men. ¿Sí? Eh, de repente va a tener un ritmo muy Luis Miguel de la época de los 90. Bueno, y... Luis Miguel que estoy yo viendo la serie. Mira, ¿qué la... <laughs> <laughs> enganchadísima. Yo también. Y muy Bruno Mars también. Muy la hoy, frescura de Bruno hoy, Mars. Hoy, qué Entonces, maravilla. él es la mezcla perfecta de, además que es una canción romántica de uh -huh. cuando te estás empezando a, a enamorar de alguien. Entonces, súper top. Vamos, super que va top. a ser un temazo. Sí. Totalmente, sí. ya te veo cara de que va a ser un tema. Sí, sí, sí. <laughs> Hoy vamos a hablar también un poquito de, del videoclip. ¿Cómo uh -huh. surgió esta idea? Pues mira, el videoclip, básicamente yo hablé con De la Cruz Pedregal uh -huh. eh, otra vez y le dije, oye, mmm, quiero que hagamos el videoclip de Huracanes porque es que casi que ni iba a tener. Sí. Yo para esta canción dije, es que quiero que la gente se centre tanto en la letra, en la, letra, ¿no? la letra. Que mmm, de estos es que te ponen los cascos y, y sientes y ya está, por eso sí. no quería que tuviese. Dije, pues le hago un videolíric y ya. Y ya está. Pero dije, bueno, para eso pues lo mismo, como menos es más, me pongo yo en un fondito que se me vea a mí expresando lo que significa para sí, mí la canción. Sí, claro, mucho y mejor. Y cuatro luces, ¿sabes? Uh -huh. y, y le dije a ella, menos es más, no te rayes para nada, o sea, quiero el cambio de luces, eh, pl primeros planos y sí. ya está. Claro, además te vemos súper natural, ¿no? Qu quizás sí. perfecto para la canción, ¿no? Sí, además fue como, eh, no, no quiero peinado raro ni nada, o sea, como máximo alisádmelo. Uh -huh. y, y luego, por ejemplo, el maquillaje, aquí no sí. se aprecia, pero Lara, que fue la maquilladora, hizo un trabajo espectacular porque era todo, todo mi cuerpo estaba embadurnado de aceite y brillo. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que no se nota. Por no el se termina tema. de notar, sí, claro. Sí, no se nota. Solamente se ve un poco en el final ahora cuando uh -huh. sale como el amanecer sí. nuevo. Pero era, en eso nos inspiramos un poco en One Plus One del Beyoncé, uh -huh. ¿sabes? Entonces, sí. y, y claro, bueno, incluso el body y tal. También. El body, sí. Pero, pero no se aprecia lo suficiente. No suficiente. Bueno, pero todo lo demás se aprecia perfectamente. Sí, Además, sí. queda muy bien con la, con la canción, la verdad uh -huh. que sí. Y ya supongo que también tendrás ganas de cantar esto en directo, ¿no? Muchísimas. ¿Cuándo vamos a poder verte? Eh, el 22 de mayo en Málaga, uh -huh. en la sala de Hall, uh -huh. que bueno, creo que está casi todo vendido, pero bueno, si alguien quiere mirarlo. ¡Qué maravilla! Sí. Y luego el 29 de mayo aquí en Madrid, uh -huh. en la sala Café La Palma. ¡Ah, qué bien! Que ahí sí todavía quedan algunas entradas disponibles. Que, ahí iré yo. Así que tenéis que <laughs> venir, sí. Oye, ¿y has echado mucho en falta los escenarios durante Muchísimo. ese tiempo? Muchísimo. Me comentas el confinamiento, tin, tin, tin? Sí, además que eh, mi concierto de Málaga iba a ser justo justo cuando decretaron el estado de alarma. Es ah, y es verdad, eso me lo dijiste cuando te entrevisté con los atacados. Sí, y fue, fue tremendo, tremendo palo mortal. Uh -huh. O sea, en la espalda, ¡pah! Y dije, no me puedo creer. Claro. Pero bueno, luego es verdad que tuve la suerte de que me llamaron para el homenaje de Niño Morricone con la maravillosa Orquesta Sinfónica. Lo disfruté muchísimo. Uh -huh. Y espero mm, que se repita. Y que por fin los conciertos se puedan llevar a cabo. Sí, por favor. Hmm. La verdad, que se echa mucho de menos. Sí, Eso sí, es verdad. Total. Bueno, y ahora que ya ha pasado un tiempito de, de OT, ya bastante, sí, sí. ya podemos hacer balance. Tres años, ¿no? De ya, años. ojo, eh, es que el tiempo pasa muy rápido. Fue ayer. Pasa muy rápido. Eh, ya podemos hacer balance, entonces. Uh -huh. eh, ¿Qué dirías que te ha aportado Operación Triunfo? ¿Te ha beneficiado? ¿Te ha perjudicado? Pues no, yo siempre voy a decir que... Simplemente eh... sin más. No sí, sé. no, yo siempre voy a decir que beneficiado porque uh -huh. es verdad. O sea... Eh, yo creo que es una etapa de bueno lo, lo que a cada uno le haya durado. La, claro, mía, la sí. mía fue mes y medio, uh -huh. mes y, Oral, medio sí. y pico. Pero yo creo que, que fue una etapa en la que de la que estoy súper agradecida, súper ilusionada de haberla vivido, porque al final es única y, y eso te das cuenta conforme vas pasando los años. Claro. Porque. Te llevan la experiencia, todo lo vivido, que es verdad que es muy, muy complicado de gestionar, muy difícil del... El... el cuando estaba aquí, de repente... ¡Oh! Y luego otra vez... ¿no? Claro, 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 y luego intentas como subir, sí. pero ya, ya, ya tienes piedras, ya yeah. es, es más complicado... Pero bueno, yo creo que al final es el trabajo que, que tiene que seguir todo el mundo, solo que nosotros hemos tenido la suerte de tener un escaparate gigante. Claro. Y sobre todo también la suerte de que nos no hemos llevado a una familia. O sea, uh -huh. eh, yo, bueno, en, en otra entrevista lo comentaba hoy, ayer vi a algunos de mis compañeros que col por culpa ah, de la pandemia como año y medio que no los veía. Madre, mi año y medio. Y los estaba viendo, ¿De cuánto? Los estaba viendo de lejos y se me estaban saltando las lágrimas. Que, Ay, yo, qué no, que yo no era mucho de llorar antes de OT. Pero era... después ya todo, ¿no? Sí, como mucho no antes. Como yo no sé de llorar, pero... Y luego todo el día sí. llorando, pues no, él ya igual. Así que la verdad que muy agradecida, muy contenta y no, es que no, no tengo más que decir. O sea, y estando es... en el punto en el que estás ahora, ¿crees que te volverías a presentar? Es que no lo sé, ¿eh? uh -huh. en el aspecto de, de bueno, de, de todo, de la, la familia que se crea, de las vivencias positivas y todo eso sí. sí, pero es verdad que luego te paras a pensar la cantidad de cosas que tienes que gestionar mentalmente. Ya, la verdad es que tiene que ser tremendo. Y ¿eh? es como, uy, es muy complicado. Claro. Pero bueno, yo creo que sí que me presentaría, la uh -huh. verdad. Bueno, y muchos de los últimos concursantes de, de estas últimas ediciones de Operación Triunfo eh, les está dando por la interpretación y los programas. Sí. Tú esto cómo lo ves? Bueno, yo ¿Tú, te, ¿Tú te ves en alguna serie? ¿Te ves en algún programa? ¿Te gustaría? Yo sí, a ¿Sí? Ver, sí, yo lo veo fabuloso. Además, es, que es como que aquí es muy difícil sí, eh, es ver a alguien que sea cantante y actriz de series en las yeah. que no cante. Y cosas así es como, tío, ¿por qué? No, al final estás interpretando tanto. Totalmente. Puedes hacer lo que le dé la gana, ¿no? Mm. Ah, yo, yo sí me veo, la verdad. Sí. Incluso me encantaría ser eh, actriz de doblaje, porque me gusta esa de poner eh, voces a cosas. Siempre lo he hecho y siempre me ha encantado porque <laughs> soy igual. así de, de loquilla. Uh -huh. Pero sí, me gusta mucho. Y luego interpretar, pues me encantaría aprender. Lo que pasa que me da un poco de vergüenza, pero bueno, yo creo que siempre. Bueno, todo es ponerse, esa, ¿no? Sí, esa barrera Un poco se de rompe. cara y para adelante. Sí, a mí me, me encantaría, y sobre todo también poner voz a banda sonora. Eh, no sé, yo creo que al final yo le he hecho papas a todo. Ya a está. Ver. ¿Y lo de programa? Eh, pues bueno. ¿Qué tal se te da a imitar? Eh, a ver, me <risa> metafor, <risa> fabulosamente. No me voy a esconder. O sea. No me voy a esconder. ¿Has dicho se me da fabulosamente? Sí. Pero bueno, sí se me da bien. Con... Estamos echando candidatura para Tu cara me suena. <laughs> a ver, Ojo. porque ¿sabes qué pasa? Que soy muy payasilla. Soy pues muy está. extrovertida con mi gente. Entonces uh -huh. me paso el día mandando audios, imitando, yo qué sé, a, a Miguel Bosé, imito a Shakira. Pero qué maravilla, imito, ya estamos haciendo al casting. Imitando a, bueno, <laughs> imito a Luis Miguel de que pongo la serie y estoy todo el día Estamos locas con Luis mexicano, Miguel. ¿eh? <laughs> a Luis Miguel. Eh, te imito a Bisbal. Imito un montón de gente, pero porque soy así. En plan de, me gusta. ¿Y los fogones? Se me dan regular. Eso ya. Yo te hago una tortilla italiana sí. ahí con un tomatito picado. Que esto y vamos bien, que no chutamos, ¿no? Hasta, sí, sí. Pero los fogones no son muy fuertes, a Bueno, nada. pero ya tenemos una candidatura por lo menos. Yo voy y les canto a la gente, cocinero, cocinero, que <laughs> que Así da gusto, todos sí. ahí con la fumadera esta. <laughs> Oye, y en su momento también te pregunté por Eurovisión. Sí. Porque en su momento te veíamos muy mmm, candidata perfecta. En un futuro, ¿a ti mm. te gustaría? me encantaría sí o sea me prepararía muy bien mentalmente también te sí, digo eh, eh para Eurovisión desde luego porque oh my god porque, porque jaleo es telita. sí 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 son muchos meses y muchas cosas de preparación y tal y, y es verdad que yo tenía ten, tengo y tenía muchas ganas de ir eh uh -huh. lo que pasa es que claro en el momento en el que nos pilló a nosotros de nuestra edición era un momento difícil claro y complicado entonces es verdad que tenía muchas ganas, uh -huh. pero yo siento que tampoco en ese momento podía a lo mejor estar lo suficiente. Bueno, creo que nadie lo está, ¿no? Pero sí. yo en el plato de OT, por ejemplo, se, esto es una realidad y la gente lo sabe, se me olvidó la letra. ya Es Entonces, verdad. Repetí versos, porque fue como, eh, estoy muy se nerviosa, ido, claro. es que me está viendo mucha gente. Claro. Y fue como, ¡ah! Pero, ya pero es como, normal. Es claro, que... además que mi canción era muy difícil. Claro. Es que era, yo, no es por nada, pero creo que era la más complicada. Uh -huh. Eh, entonces, y yo que sé, a día de hoy sí que iría, iría con un tema más afín a mi persona sí. y con el que disfrutase más. Eso te iba a decir, que poniéndote a imaginar, mm. ¿qué te gustaría? Bueno, me encantaría hacer pues, un tema así más 90. 90. Más de los 90, así con su ritmillo, que es verdad que, que yo no bailo, pero bueno, algo puedo hacer. <laughs> hombre, alguna cosilla, <laughs> también una aprende. cosa. Un poquito, ¿no? Claro. Un poquito de sinvergüenceo ahí. que si te baila algo. Eso a Europa seguro que le encanta. Hombre, total. Algo así que sea como, no sé, como muy de antes. Me encantaría muy windy o muy tal, uh -huh. eh, que la gente lo pase bien. Yo creo que lo importante es que la gente lo pase porque bien. Para que agiten bien la banderita. Allá sí, además que no es, mismo, no es lo mismo ir con una balada, porque realmente te tienes que plantar ahí como bien seria Ay, sí, muy y muy tiesa. Bien, bien mm. impetuosa, ¿sabes? Sí, y sí, no es sí. lo mismo así como guau, que sí. por ejemplo Pastor Soler eso lo hace maravillosamente. Sí, hombre, así le quedó, claro. Lleva 500.000 años de carrera impresionante, pero yo que estaba empezando, fue pues como... <laughs> ¡Socorro! ¡Oh, me va a dar algo. <laughs> <laughs> pero bueno, lo abarcaría, ¿eh? Lo abarcaría. Bueno, pero mira, ya para el futuro no lo descartamos. Sí, Tenemos no, una no. futura candidata. Palate. A tu cara me suena, Eurovisión. Vamos a seguir echando aquí candidaturas, a que ¿eh? Me, a lo que me echen. Ya está, total. A lo que me echen, sí. Ya puestos. Y bueno, vamos a volver a tu música, ¿vale? Porque antes de Huracanes sacaste con Atacados, Matándonos de Amor, uh -huh. eh, una colaboración super chula. ¿Tienes en mente alguna otra colaboración por ahí? Porque sí. quedó muy bien. Sí. Bueno, sí. La siguiente... Pero me vas a decir no. No. La siguiente <laughs> canción de la que te hablaba antes, ¿Sí? de los mix que tenía, va con y tal, es con alguien. Me claro. ya con no un me a chico. Nada. A un chico, vale. Espectacular. Vale. Guapísimo, súper, súper artista. Un dato maravilloso, guapísimo. Sí, bueno, es que, y artistazo de los pies a la cabeza, es que la gente va a flipar cuando lo escuchen. Madre mía, pero es que no lo estás vendiendo muy bien. Es que no lo puedo vender mal, porque no hay. Por dónde venderlo mal, es que es apoteósico. El otro día grabamos la canción en el estudio y yo decía, me, me voy a salir porque esto me está superando. o sea, es Madre mía, increíble. ¿pero con quién es la colaboración? ¿Cuándo sale esta colaboración? <laughs> ah, no sé cuándo sale todavía porque está recién, está en el horno, ya está en el horno. desde el lunes. Tenemos al guapo en el horno. Sí, así que vale. bueno. Y ya te digo, artistazo, artistazo, uh -huh. top. Bueno, bueno, te estaremos pendientes desde luego. <laughs> Bueno, pues ya para ir terminando, cuéntame qué más cositas tienes en mente, porque tenemos este tema ¿no? que viene, uh -huh. los conciertos, hay alguna canción más por ahí. Pues bueno, ahora también estoy intentando empezar con Casen, otras más. Uh -huh. eh, que bueno, Casen es el productor de Solo No Más y de, y de Huracanes. Sí. O sea, que de, mientras que la balada está, bueno, la balada que no es balada. Eh, bueno, eh, no sé el nombre, entonces. Pseudo balada. Sí, está en, <laughs> en el horno, sí. la de con el dúo. Y, y estoy intentando. Ay, la de con él, digo, ay, ay, voy a decirlo, ay. No, podía no, a escapar. No ha podido ser. Pero vamos a hacer, <laughs> intentaré hacer como más, más canciones uh -huh. eh, más frecuentes. O sea, vale. Estamos ahí en ello. Y, y nada, pues poco a poco, mmm, moviéndome como se puede. Muy y bien. Después de las fechas que hay, uh -huh. si salen bien, que esperemos ¿Sí? que sí, sí seguramente se ampliarán y, y haremos conciertos de, de aforo reducido y, y ya no. en formato acústico. Solamente se van a ver a Noelia con la banda ¿Sí? en Madrid y en Málaga. El vale. resto serán a piano. Así bueno, que... pues nada, entonces deseando verte, escucharte y pendientes de la colaboración entonces. Pues muchas gracias. <laughs> bueno, un placer hablar contigo, Noelia. Igualmente, gracias.